soy la luna, yo soy el mar. Historia de mi país hoy quiere contar la trayectoria, por así decirlo, de una cantora, música, compositora, percusionista en los comienzos y que es de la provincia de Córdoba, precisamente de Barrio Sarmiento. Ella se llama Adriana Celis. Soy el nutrir y la claridad, soy fuente de agua, soy manantial. Adriana Celis se identifica como de Barrio Sarmiento, que limita al sur con la avenida Sabatini y Ruta 9, al oeste con Barrio Maipú, al este con Barrio Rivadavia y al norte con San Vicente. Fue fundado por la familia Acosta Olmos, dueños de esas tierras, las que fueron puestas en venta con el fin de urbanizar aquello que era monte y barranca. Corrían los años 30 del siglo pasado y comienza la construcción de las viviendas donde nacieron y crecieron los primeros sarmientinos. Familias que dieron vida a aquel incipiente poblado, Acosta Olmos, Cuello, Negrelli, Altamirano, Matiusi, Domínguez, Calderón y tantos otros que quedan en el recuerdo de los actuales habitantes del barrio. En deporte se destacaron Cacho Mazzuccelli en atletismo, Dardo Lucero en fútbol en el Club Belgrano, Moyanito de la Escuela Presidente Roja, Cachilo Domínguez, Argentino Central, Kenio Domínguez de La Valle y Olga Cuello en atletismo. Barrio Sarmiento en la capital cordobesa. Nací en Barrio Sarmiento, en la casa de mis abuelos, en la cama de mi mamá. Así fue. Hermoso. La verdad que estuvo para mí, yo no me acuerdo de nada, pero es hermoso porque desde que yo tengo conciencia en mis primeros años de vida, la pasé ahí en la casa de mis abuelos, viéndola a mi abuela en la cocina, siempre de espaldas, porque el fogón, tenía fogón, no tenía cocina. El fogón estaba al frente de la puerta de entrada de la cocina. Entonces yo podía verla a ella de espaldas cocinando, paradita, con el moñito del delantal acá atrás. Y a mi abuelo verlo abajo del paraíso cuando volvía de trabajar en la casa, sacaba la guitarra, se armaba un cigarrito, lo fumaba así con gran placer, me imagino, después de toda una jornada de trabajo porque era albañil. Y ahí tocaba la guitarra. Entonces yo aprovechaba, me sentaba al frente suyo en una sillita bajita que tenía y miraba cómo movía los dedos, qué hacía, cómo tocaba, cómo eran las posiciones. Y entonces hasta que un día me animé y a los 3 años le pedí a mi vieja que me compre, no sé si para Navidad, para Reyes, no sé qué habrá sido, una guitarra. Entonces me trajeron una guitarrita chiquita así de plástico, amarilla. Y yo pensé que tenía 3 años, le dije que no me gustaba. Porque era de plástico, amarilla, encima tenía forma de guitarra eléctrica. En aquella entonces se ve que recién aparecían. Y hasta que me compraron una de madera que simulaba bastante la guitarra que tocaba mi abuelo. Entonces ahí sí me puse. Mi abuelo se llamaba Simón Tadeo Cuello Salas. Nacido en Salzacate, el departamento de Pocho, al oeste de Córdoba, tras la sierra. Y otro referente muy importante para mí fue mi tío Hugo, que mientras mi mamá lavaba los pañales, hasta que, mientras yo estaba en la cuna, mi tío me cantaba canciones, chacareras, valses, zambas. Y después cuando ya fui creciendo, que ya estaba cantando y tocando la guitarra, tenía a mi padrino también, que es un gran músico, y él me decía,
qué podía agregar, qué podía sacar, qué era, qué no era, cuál podía ser la introducción, dónde. Es decir, como que me abría la cabeza a nivel de guitarra, digamos. He conocido el calor de la familia a través de la música. Nos hemos seguido juntando siempre, nos seguimos juntando y para nosotros una jornada completa familiar tiene que tener asado, vino y música. Como todo adolescente, comenzamos a mirar un poco hacia afuera con respecto a la música y yo me copé mal con la música de Charly García, Nito Mestre, Lito Nevia, el Flaco Spinetta. Sí, eso fue lo que nutrió mi adolescencia. ¿Qué hacías? ¿Cantabas ahí? Cantábamos, cantábamos porque éramos todos los amigos que nos juntábamos, amigos del barrio, la barrita, nos juntábamos seguramente, mientras otros se juntaban a bailar, nosotros nos juntábamos a cantar. Como siempre, es como que siempre marcó la diferencia el canto en mi vida. Después hubo un momento en que empecé a vislumbrar ya en la adolescencia lo que era la música latinoamericana. Carlos Santana era. Con ese tipo yo lo empecé a escuchar en unos discos que venían que era Onda Boliche. Te imaginas que estaba en plena adolescencia, entonces visitábamos de vez en cuando algún boliche. Y ahí es donde empecé también a escuchar el sonido de la percusión, que el sonido de la percusión latinoamericana es lo que a mí me enamoró. Y a partir de ahí, más allá de todo lo que fue pasando en mi vida, casamiento, hija, familia, a partir de ahí creo que fue la conexión más grande que tuve fue a través de la percusión con la música latinoamericana. Y en un momento me encuentro con un taller de un percusionista de Córdoba que ha sido mi maestro y que sigue siendo mi maestro, que es Esteban Gutiérrez. Y con él aprendí muchísimas cosas de las que sé de percusión. Y por ese conocimiento y por ese amor a los parches, también fui percusionista en una primera instancia de este oficio de música de muchos artistas importantes de Córdoba y te diría que en algunas oportunidades me llamaban de algunos otros países cuando venían a tocar acá. Plata, chicha y coraje.
dejando de a poquito el tema de la percusión, con muchísimo dolor, porque añoro esas épocas, pero siento que este otro es realmente el camino que tengo que seguir, que es el camino del canto y de la expresión que tenga que ver con lo... ¿Qué ritmo más te gusta en la percusión del latinoamericano? El festejo. A ver. Festejo peruano. Vale. Festejo peruano. Eso se llama festejo peruano. Y de la música de acá de la Argentina, me gusta todo. No sé, la samba tiene una profundidad, una intensidad que no es comparable con nada, digamos. Y esa profundidad me encanta. Pero también me gusta muchísimo la chacarera. Me encanta percusivamente, digamos. Y si tengo que elegir algo que me llega al corazón, son por ejemplo las canciones litoraleñas, la huella pampeana, la milonga, también me encanta. Los salmos, como decía Yupanqui, ¿no? Los salmos, como decía Yupanqui, porque esas son coplas sagradas. Son coplas sagradas. Yo te podría decir de que era bastante chica, escribía cositas que era como que sentía cierta necesidad, iba y lo escribía. Y que tenían mucho que ver con diferentes estados de ánimo que yo iba transitando. Digo que se ve porque no me acuerdo mucho de aquella época, me acuerdo más de esta. Y creo que la composición empezó a tener lugar hace como unos 10, 12 años más o menos. Fue como destapar algo, fue así, porque cuando empecé con el guainito, también apareció una milonga, también apareció un candombe, también apareció una samba. Lo único que me falta por ahora de transitar en la composición es una chacarera. No me le he animado a la chacarera. También aparece de vez en cuando dentro de las composiciones, cuando por ejemplo hago una canción que se llama El político de turno, y ahí aparece, porque aparece mezclado el rock y aparece mezclado la música cubana, por ejemplo, una guajira. Y yo he sido mucho de esto. Cuando empecé a tomar todos estos elementos de musicalidades de otras regiones, he hecho mezclitas también, y eso a mí me hace sentir muy bien, y me hace sentir muy bien a este respecto. Yo siento que nuestro folclore básicamente es una mezcla, ¿no? Porque tenemos así el elemento africano muy marcado, los parches, la guitarra que viene de España, que a su vez venía de los árabes, y todo lo que es viento, que es totalmente andino. Entonces,
naturalmente nosotros, el resultado de nuestro folclore es la mezcla de varias etnias, digamos. Y también yo siento como la necesidad de mezclar músicas de diferentes países latinoamericanos, porque en cierta forma siempre lo he llevado como bandera a este dicho. Yo siento que mi patria grande es Latinoamérica. No puedo percibir las fronteras. Es decir, en la música las fronteras se desdibujan. En el arte y en la cultura te das cuenta. A los indios y a los negros los llevaron por todos lados. Y los indios y los negros fueron los que trajeron las músicas y los que generaron el folclore dentro de cada uno de estos países en los que hoy se divide Latinoamérica. Entonces, la música es de todos. Composiciones, sobre todo, que es lo que a mí me llama tanto la atención, porque no estoy muy acostumbrada a eso, pero cómo empieza a transitar y cómo tiene el dinamismo de poder llegar a los corazones de otros artistas y que ellos quieran tomarlo. Adriana, ¿cuál es tu proyecto ahora? ¿Las clases? Sí. Bueno, mi proyecto gira en torno a varias aristas, digamos. Una, soy docente, doy clases particulares, percusión, canto, guitarra en diferentes centros culturales de acá de la capital de Córdoba y de Cosquín. Estuve muy vinculada hasta el año pasado a la movida que había en La Pampa de percusión. Este año, a causa de los viajes, no hemos podido dar talleres allá. También estoy grabando un nuevo material discográfico donde aparecen muchos autores cordobeses, incluyéndome a mí. Estoy con otros artistas compartiendo diferentes proyectos, por ejemplo con un grupo de danzas y de teatro que se llama Paganas. Compartimos un proyecto que se llama Palyaj. Palyaj en quechua significa juntador, y es como la palabra base y anterior a lo que nosotros conocemos como el juego de la payana, ¿no? Que vos desparramás así las piedras y después las tenés que juntar. Eso es payas. Y lo que nosotros estamos viendo es tratando de juntar, de reunir todos esos pedazos medios destrozados de nuestro ser argentino, que siempre hemos estado mirando mucho más para el lado de Europa que para el lado de África y nosotros. Y así llegamos al final de una historia más en este país, en este hermoso país y en Córdoba, con Adriana Celis en este caso y el barrio Sarmiento. La música, las canciones y bueno, y compartir con esta gran cantora cordobesa. Nos reencontramos en 7 días aquí en Historias de mi País.